excelente la granizada que viene cayendo. Mire, mire, vamos a ver, vamos a... Ahí está. Una llave lo pongo acá. Mira el tamaño de la granizada que está cayendo. Inusual granizada, la verdad. No vemos todos los días esto. Pero vamos a ver una monedita que me den por acá. A ver, ¿me puede mostrar, por favor? Miren, miren el tamaño de la granizada que está cayendo. Pucha, no sé, chicos. Últimamente pasan cosas raras, ¿no? En Lima también hace poco cayó los rayos. En la mañana la neblina en Juliaca. Y bueno, y ahora estas granizadas, miren. En lo que es Puno. Yasmín González nos dicen en Juliaca cayó igual. Pucha, da miedo, ¿verdad, chicos? Y como quieres, me ha caído fuerte a la oreja. Fuerte, no grandes. Ay, pucha, hay que esconderse nomás. Sí, pues ahí está la señora indica que están cayendo como piedras, ¿sí es cierto? Exactamente las 4 y 8, ¿no? Empezó la lluvia. Grandes, de verdad. Fabricio, sí, prácticamente sí, pues están cayendo del tamaño de las piedras, ¿no? No, Clinton, nos hemos refugiado en una galería cerca del mercado central. Escucha, en un ratito, mire cómo cayó esto. Bueno, vamos a alzar una granizada para que ustedes vean. Ahí está. Miren el tamaño de la granizada. Prácticamente el tamaño de un sol, ¿no? Un sol, más o menos. Froy Hernández, oye, bueno, yo vi acá el tamaño de un sol, más o menos. No sé por qué parte habrá caído esos tamaños, pero sí, están inusuales, esto es lo que pasa. Peor está en Yanamayo, nos indican por acá. Bueno, yo me encuentro, ya pasó. Ahora sí ya está cayendo pequeños ya, pero cuando empezó la granizada, eran grandes, chicos, o sea, no era la granizada. Bueno, ahorita ya se normalizó, pero vieron hace un momento como les mostré. Y no es normal, de verdad. A ver, Gilmer y Turri. Bueno, no sé, o sea, respeto tu opinión, de verdad. Como, bueno, repito, ¿no? O sea, inusual lo que pasa. Como les digo, hace poco en Lima, bueno, hace unos días cayó un rayo, ¿no? Y ciertamente en Lima, pues, nuevamente está cayendo con más fuerza la granizada. Miley Barreto nos dice por el terminal terrestre está cayendo más. Sí, pues pasa que la lluvia, o sea, se mueve, ¿no? O sea, hace unos 5 minutos empezó en el mercado central. Y pues ahora me imagino que ya debe estar esta lluvia por el terminal terrestre, ¿no? Sí, Carito Pineda, fue un ratito que llegó así con fuerza. Ya ahorita está cayendo ya lo normal, ¿no? Pero hace un momento, de verdad,
estaba cayendo bastante fuerte. Bueno, ahí están, los rayos son normales en Puno, así que no hay problema en los rayos. Xiomara Yesebel ya inició en segunda etapa. Bueno, ya como les dije, ¿no? O sea, pasa por barrio, o sea, no sé cómo explicarles. O sea, me imagino que esto empezó en Llanamayo, bajó al barrio Huáscar. Hace un momento estaba por el mercado central y a estas horas pues ya está, me dicen, en segunda etapa, ¿no? Urbanización Chanuchano está que cae fuerte. Ya ves, como les dije, o sea, son por partes que está lloviendo. Ya a estas horas ya se ha normalizado, pero hace un momento, vean otra vez la transmisión ustedes y se van a dar cuenta, ¿no? Bueno, o sea, no es una granizada normal, ojo, no estoy transmitiendo porque ha granizado, no, sino que era una granizada bastante fuerte. El tamaño de un sol, pues, ¿no? De las canicas grandes, más para que se den cuenta más o menos, ese tamaño empezó a llover, ¿no? Ahí está, José Collatupa nos dice, ahora también dirán que es culpa de Castillo. Bueno, sí, pues, lamentablemente hay gente que pasa algo y ya, pues echa la culpa, ¿no? Esto no es, esto es algo natural que pasa. Como les dije, hace unos días en Lima cayeron rayos, en la mañana hubo neblina en Juliaca. Y bueno, a estas horas de la tarde, siendo las 4 aproximadamente, pues cayó una granizada bien fuerte. Para que se den cuenta más o menos, la granizada era el tamaño de un sol. De la moneda de un sol, ese tamaño era la granizada.